como están viendo, son los mismos problemas prácticamente en todo el sector y que poco a poco vayan tirando la toalla. Y así, muchos de ellos aceptan una de las salidas, la energía verde. Yo, como extremeño, lo que tengo que decir es que existen, aparte de este proyecto, existen 230 proyectos mineros para Extremadura. Extremadura es muy grande, pero vamos a ver, ¿sabes? Bueno, tenemos que incluir lo que se quiere hacer con las estaciones eólicas, con las estaciones de instalaciones solares. Están instalando, vamos, claro que es necesario energía solar, pero todo se puede hacer de otra manera. Lo que pasa es que quien lo hace le interesa hacerlo así, a lo monstruo, ¿vale? Entonces están haciendo instalaciones, están destruyendo hectáreas de dehesas enteras para llenarlo todo de espejitos. Se están instalando también molinos eólicos que tienen, las aspas tienen una duración de 20 años. Y que luego las entierran y sin condiciones. Eso es, están hechas con PVC y las entierran en cualquier lado, sí, ¿sabes? Sí. Es decir, lo que tenemos que ver es que este ecologismo... ecologismo verde es un timo. Correcto, nos los están vendiendo los mismos que se estaban lucrando con la energía fósil y con el gasto desmesurado de electricidad. Eso hay que poner el freno antes de llegar a estas situaciones. No dejar que estas empresas avasallen, en este caso, a las personas. El agua es que los acuíferos, una vez que pongan las placas solares, efectivamente, también desaparece. La denominación de origen no ha querido tocar el asunto para nada, porque al principio decía que en esta huerta que tengo aquí muy cerca de mí no cogía ningún viñedo, y bajo nuestro punto de vista y contando un poco por encima las hectáreas que han arrancado, están entre 50 y 70 hectáreas las que han arrancado ya de viñedo muy viejo. Hay otro agricultor que tenía una viña para uso, digamos, para hacer vino propio. Esa viña posiblemente tuviera unos 250 años, y sin contar con él, que además les advirtió que no la tocaran, que no estaba alquilada, le arrancaron el 50% de la viña sin más. Exactamente igual que en Méntrida. Proyectan miles de hectáreas de huertos solares, con secretismo por parte del ayuntamiento. Mismo modus operandi. Comenzamos a observar un plan que no se queda en Toledo, es toda España. Y para llevarlo a cabo, tienen que destruir la tierra fértil. Para poder llevar a cabo esta megaplanta fotovoltaica, o estas, tienes que quitar entre 20 y 30 centímetros de capa de tierra fértil. Entonces, si las abejas comen de las flores y del néctar de las plantas, si tú quitas eso, ¿qué van a comer? Están quitando el humus de las tierras en los lugares donde están poniendo huertos solares. La tierra queda totalmente compactada. Cuando hay lluvias, el agua va a los caminos. En este caso, el agua iría a la carretera de Salamanca, una carretera muy transitada, que si hay lluvias muy fuertes quedaría totalmente anegada. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Y en una de mis fincas me la están anegando de agua porque han compactado la tierra de tal forma que no filtra nada. Eso quiere decir que caen 5 litros y corre el agua. Y bajé y me encontré con un encargado de la firma que ha montado estos huertos solares, que era argentino, y me decía que esto lleva muy mal camino, lleva peor camino que Argentina, que en Argentina empezaron como nosotros y que ahora están que no tienen para comer. Ahora están aquí proyectando unos parques eólicos, con eólicos enormes, y pues ahí mismo, ahí va uno, aquí va a ir otro, justo encima. Es que sin el campo, ¿qué va a haber? No va a haber comida, no va a haber nada, comeremos placas.